Buenos días. ¿Qué piensa de tus compañeros tarahumaras? Corren muy rápido, son muy simpáticos y me gusta estar aquí en esas tierras tarahumaras. De hecho, es un grupo de personas muy interesantes, pero son muy amorosos y son muy unidos. De los tarahumaras pienso que es una etnia maravillosa, que gracias a Dios nos permitió estar con ellos aquí, vivir con ellos, correr con ellos. De los extranjeros, mil respetos, siempre han apoyado este evento, este deporte que ya lleva con estas 16 ediciones, ¿verdad? Y estamos muy contentos con esos hermanos que nos apoyan también, y más aún con los hermanos Ramos. Pues que son, aparte, son una maravilla, son unas personas que hay que aprenderles demasiado. Yo creo que es el mejor ejemplo, para mí son los mejores corredores del mundo, 100%, y pues no hay nada más que aprender de ellos, tanto su filosofía como su tipo de vida, etcétera. Así deberíamos ser todos. Pues yo creo que es bueno venir a participar con los Rarámuris y competir con ellos y terminar la carrera. El sábado 6 de marzo fue el día de la carrera Caballito Blanco. Se llama así porque los participantes son niños de 16 años para abajo. Nos despertamos muy temprano, como a las 5 de la mañana, más o menos, porque la carrera empezaba a las 7 y algunos de nosotros íbamos a participar. Llegamos y empezó todo entregándole las camisetas a los caballitos, que son los niños. Y después de entregar las camisetas, hicieron una inauguración donde entregaban globos a los caballitos y después los tiraban mientras gritaban de corazón por Urique. La carrera de 3 kilómetros, y cuando los participantes llegaban a un punto, les daban una pulsera. Ya después regresaban a la línea de salida, que era también la meta. Después de terminar la carrera, llegaban y te daban una medalla. Y después de entregar las medallas, le daban desayuno a los participantes, que era un sándwich y un jugo. Algunos alumnos del grupo que no participaron ayudaron entregando las medallas. ¿Por qué estás corriendo, si es que corres? No, por ahorita no estoy corriendo, pero sí fuera corriendo, porque sí me fascina bastante correr. De hecho, es algo con que le doy gloria a Dios, porque me dio dos piernas, dos pies y todo para correr, y a mí sí me fascina mucho el ejercicio. Entonces le doy gracias a Dios por los pulmones y por todo lo que quiero hacer, y pues Él me bendice para vivir una vida extraordinaria. Corro porque me ayuda a veces hasta para estrés, la salud mental y física. Me gusta correr y yo corro solo para disfrutar el correr. Bueno, en esta ocasión estoy corriendo más que nada porque para mí es un sueño que ya, como todo corredor, es correr junto a los grandes. Y por otra parte, si la pregunta va enfocada de por qué empecé, más que nada por salud, y ahorita ya de manera más, ya más recreativa, más profesional. Porque dicen ellos, hombres y mujeres, según la edad que ellos tienen, que quieren conocer y correr, saber los kilometrajes aquí, qué tan calor hace. Y luego también dicen ellos que, por ejemplo, un apoyo que pueden recibir sus pulseras, y también como que le dan un poco de regalo de tiendita, que le dan su apoyo, pues que le cambian con una despensa, ¿no? Algo así de maseca, lo que la casa necesite. Y hay mucho eso también, o sea, para apoyar que gente de Estados Unidos, de varios países, pues, que apoyan a estos eventos también. Pues, porque yo, pues, desde chiquito empecé a correr y pues me gusta competir con otros que sean mejores y si se puede, hasta ganar. Sí, porque me puse a correr cuando deja de fumar y me ayudó mucho para tener ánimo. Thank you.
representa para ti esta carrera? Para mí representa un evento grandísimo, ya que juntamos varias culturas, nos reunimos varias personas a convivir, y más que una competencia, una convivencia. Bueno, representa una de las carreras más importantes de mi vida, así de fácil. Y esta carrera es presento como si fuera, ¿qué tan voluntad tiene para correr? ¿Qué tan fuerza tienen? Porque hay carrera que se llama bola, y eso es con pie, y esta es una carrera de pura resistencia. Y para que ellos mismos piensen, cada quien, los corredores, qué tan fuerza tiene, ¿verdad? Del equilibrio, de todo, el aguante, la asistencia y de la... Y eso para que ellos mismos, y también que ellos también tienen ganas de correr, saber cuánta gente corre, así. Pues para mí es ir avanzando más y más, porque a mí me gusta ganar y representar a mi municipio de Huachochi. Yo hice varios maratones, traté de buscar carreras en medio ambiente bonito, y esta está muy difícil por el desnivel, va a ser para mí algo nuevo. Para mí lo que yo veo es de que les da ánimo a la gente tarahumara y rarámuri, y les da ánimo porque ellos sí son un poco tímidos o son así, pero ellos tienen muchísimas cosas, tienen una potencia, tienen valor, y esto pues sí los, o sea, como que los anima y les da. De hecho, el grupo de la familia que estamos hablando, algunas de las niñas corrieron y estaban muy emocionadas, y después de correr así que, oh, ok, y les dieron sus premios y medalla, y pues sí, como desde traerles así que pues tienen valor y que Dios las ama. Antes de ir a Urique, yo pensaba que los tarahumaras y rarámuri eran personas indígenas común y corriente, pero ellos tienen algo en especial que los separa de los otros indígenas: el correr. Yo me sentí muy contento al ver que muchas personas de todo el mundo vienen a este pueblo a participar y correr con los rarámuri y tarahumara, ya que ellos les beneficia con despensas. También quedé muy sorprendido que la mayoría de su tribu participa y que corren porque siempre ha sido parte de su cultura. Antes del viaje a Urique, pensaba que los rarámuris eran personas agresivas, pero después del viaje, la persona que nos llevó a Urique nos había explicado que eran algo tímidos, y efectivamente sí eran tímidos, en especial las mujeres. Después del viaje me quedó claro que los rarámuris son personas muy amables y pacíficas, dispuestas a ayudar. Y en lo personal, si se da la ocasión, me gustaría repetirlo. Yo antes pensaba que los rarámuris y tarahumaras era otro pueblo indígena común y corriente. A lo que me refiero es que puede ser que tenían sus tradiciones como la danza, oraciones, ritos, pero nunca nada como el caballo blanco, la carrera de caballo blanco. Cuando vi los videos al momento de editar, me di cuenta que eran muy apasionados a ello y que en verdad formaba algo de quiénes son. A ellos no les importaban si llegaban primero, lo que les importaba era participar y llevar ese espíritu a su pueblo. Para mí, el viaje a Urique fue una experiencia única y una enseñanza más. Sin duda, este viaje fue el que me dio a conocer cómo son exactamente los rarámuris. Su manera de correr y su timidez son los que los distingue y los da a conocer en todo el mundo. Sin duda, me gustaría volver a repetir esta experiencia tan única.